Ustedes lo exigieron en los comentarios. Está de nuevo el quórum completo. Bienvenido, Elías Ahmed Cerulle. Elías Cerulle nos acaba de acompañar. Gracias por el regreso, Elías. Bienvenido al Open Mic. Duro. ¡Ey! ¡Ey! Trajo muchas historias de Estados Unidos. Elías, ¡ey! Duro. Es lo que no trajo por ropa ni nada, pero duro, está bien, duro, está bien. Duro, te lo vamos a pasar. Sí, Elías y mi tenis. Oye, dije Randy. Dije Randy. Dije Randy. ¿Cuándo Randy va a traer a un muchacho? Ey, la voy a hacer con Randy, Randy. Te confundiste, yo sé. Dale, Randy. Oye, loco. Ey, es verdad. Es verdad, Randy tiene razón. No estoy de acuerdo. Nadie quiere la voz en off nunca. Nadie lo quiere nunca. Yo sí estoy. No estoy de acuerdo. Yo sí estoy. Te debe. Ese pío. Ay, chicos, hablando del regreso de Elías de Estados Unidos, sí, claro. Nosotros aquí los comediantes nos hemos visto hoy envueltos en una situación de nuevo interesante. Ustedes saben, Elías, para que opine también de este tema, tú que estabas tan cerca de ellos. Quizás tuviste en el show, quizás tuviste en el show. Y ahorita tú estabas ya, Elías, no puedes dar tu opinión sobre eso. Claro. Dave Chappelle, sí, conocido por todos los comediantes. Como un chapeador, no, es un chapeador. No, no, los camarógrafos me preguntaron, dije, ¿quién es? ¿No es Francisca La Chappelle que tú estás hablando? Y yo, no, Dave Chappelle. No, ese es otro, ese es de verdad. Francisca La Chappelle es la hermana. Y las negativas Chappelle son otras. Dave Chappelle se vio invertido en una situación ayer. Uf. En uno de los eventos que ellos hacen, estos festivales de comedia de Netflix, se llama Netflix is a Joke. Entonces ahí invitan muchos comediantes. En el turno de Dave Chappelle, una persona del público, mientras él hace un show, un espectáculo o un chiste sobre transexuales y homofóbicos, que él se mete mucho con esas comunidades, sí. Entonces lo que hizo fue que le, como él dijo que estaba hablando de que eso, okay, que lo gay, que lo homosexual, que sé cuánto. Y entonces el tipo le reaccionó. Le voló, como era de gay, el tipo le voló arriba. Le voló, una tacleada le hizo. Loco, y se le tiró arriba como una tacleada. Y no era Will Smith, que fue lo más interesante. No. Que fue el comentario de Chris Rock. De Chris Rock. Chris Rock estaba ahí en el evento. ¿Era Will? ¡Güey! ¡Will! Pero Will Smith. Ahí no hay cuarto, sino con Will. Qué difícil la situación. Eso no fue lo difícil. Lo difícil fue Tepana, que quiso de que ser un héroe. De que, para que vean a los trans, yo los voy a defender. Porque a lo mejor eres trans, no sé. Cuando viene a este lance. Era, me transforma en una flecha. Y él agarró y lo tacleó. ¿Adivinen qué? ¿Qué? El tipo tiene el brazo. Esto se le puso así, para atrás. Claro. El brazo se le rompió. Es que allá no relajan con eso. Allá no relajan con esa vaina. Porque precisamente, como él no es Will Smith, le dieron una tremenda pecosa. Y le entraron detrás de la tarima, porque después que le hace la tacleada, el tipo como que le dio tiempo de pararse. Dave Chappelle, los seguridad, le cayeron atrás. Loco. Oye, el mejor equipo de seguridad lo tiene Dave Chappelle. Papá. El mejor equipo, loco. Mínimo los vengadores son la seguridad de Dave Chappelle. Parecía que fue un juego de fútbol. Tiene que reforzar ahora. Le cayeron atrás y le entraron a trompar. A patar. A patar detrás del escenario. Y el heckler quedó con un solo brazo. Que el brazo estaba de que, opa, opa. Sí. Pero este brazo nada. De un solo. Pero de un solo bracito. Tú lo puedes coger. Mira si lo puedes coger. No, no lo cojas, no lo cojas. No. Mira, y lo más bacano, digo, yo no escogí una cosa, tú sí lo puedes. Lo que te iba a decir, loco, que lo más bacano es que ahora nadie lo está apoyando a él, porque quizás él lo hizo pensando que una comunidad lo iba a apoyar. Exacto. Nadie, loco. Nadie. Se quedó solo. Al tipo. Espérate, Elías. Estoy diciendo Elías, perdón. Y le hace pasa, loco. No, porque tú, porque viajas y estaba allá. Yo sé, pero es porque es Dave Chappelle, tú sabes. Exacto. A él le luce, ¿sí o no, Elías? A él le luce. Sí. Si lo hacemos nosotros, no nos luce. No nos luce. No, porque a mí me luces. Que tú te imaginas que esa vaina nos pase a nosotros. O sea, aquí, loco, nosotros hemos tenido heckler, loco. Todos hemos tenido como, bueno, en un show. Ese es el término, que es bueno que tú lo pones a colación. Para que la gente, para que la gente sí, sepa. Sí, porque yo me sé esta palabra, para los que no saben de esto, yo me sé una palabra que probablemente usted no se sabe y nunca ha escuchado en su vida. Heckler, la voy a repetir. Elías, pero no se la conoce. Elías, ¿cómo se dice? Así es que se dice. Ya, yo estaba diciendo heckler. Perdón. Heckler. Heckler. Entonces, los hecklers, que son esa gente que está en el público, que no pueden verte haciendo un show, porque ellos van a ver el show, pero no lo disfrutan. A joder. Ellos es azararte el show. Ellos quieren hacer el show ellos. Exacto, hacer el show ellos, y ese heckler se le tiró arriba a Dave Chappelle. Y como él, yo creo que todos hemos tenido hecklers. Sí, pero no a ese nivel. En shows. Pero no a ese nivel. Hasta peor de ahí. Bueno, yo hablo por mi caso. Hay mucho tipo de heckler. Por ejemplo, en la comedia a nosotros nos pasa. Yo creo que el caso más grande de heckler que yo tuve fue el cuento que yo hice, que me sacaron del show, que me apagan el show. ¿Te apagan el micrófono? Sí, yo hice el cuento. ¿Cuál cuento? El cuento de... No, pero no aquí, tú no lo hiciste fuera. El cuento del chiste de Leonel, que me contrataron en un baby shower, y yo estoy haciendo chistes sobre el baby shower, y yo estoy hablando como que de alguien me habló de los gatos y los perros, yo estoy hablando de los perros, y digo, no, que el perro es el mejor amigo del hombre, que yo no sé por qué dicen eso, que si yo cuando estoy en uno empiezo a comparar.
Empezó a joder. Y digo que la única persona que yo le acepto que no tenga, que tenga un perro de mejor amigo a Leonel Fernández, digo yo. Porque sus amigos en aquel momento eran el comité político del PLD. Claro, muy bueno. El problema es que en esa fiesta la que la estaba pagando era Alejandrina Germán, del comité político del PLD. Ay, y tú no sabías eso. Y yo no sabía eso. Y cuando entonces, tú viste que Randy le dio un yello, tú dijiste algo está pasando. Cuando Randy cayó así. Sí, Randy no. Yo dije, mira, la rebajó 10 libras, Randy. La presión a la. El punto es que ese fue. Y a mí me hicieron pedirle disculpa a ella. Yo tuve que ir atrás. Por un chiste. Y yo tuve que decir, ella me paró y dije, no, yo, lo que pasa es que con tu comentario es desatinado, o sea, yo qué sé, cuánto. Y yo no, pero fue un chiste solamente que yo le hice. Ah, un chiste nada más. Y la única pregunta que le hice fue, mire, yo sé que el chiste no le gustó, pero van a pagar. Eso es lo que te corresponde preguntar. Van a pagar. Vamos a tu palabra. No, está bien, vete ya a la vuelta. Okay. Yo cobré y arranqué y por ya, ahí, me olvídense de eso. Y todo el mundo se rió, que es lo importante. Tú sabes que a mí me pasó el último hacker, porque me ha pasado mucho en tarima, pero que okay, yo siempre, como tengo de vuelta, como tú dijiste que yo pregunto el madero, ¿te acuerdas? Sí. Yo siempre tengo de vuelta, entonces yo sé cómo manejarlo. Me pasó en Maní, yo estaba en Maní, en Napopi, atención, la gente de Maní, en Napopi, tenía yo como 10 minutos de show. Entonces, hay personas que van al show o van a ese lugar, van siempre, todos los fines de semana, sí. No importa quién esté, ellos no saben qué hay. Ellos van a beber. Ellos no saben quién va a estar. Ese día había un show de comedia y parece que el tipo no lo sabía. Yo llevo 10 minutos, los que sí fueron a ver me estaban muertos la risa. Y de un momento a otro dice el tipo, ya está bueno, pongan música. Él está borracho. Dice, ya está bueno, pongan música. Pero él espera como un silencio para que todo el mundo lo escuchara. Los heckles tienen timing. Loco, el mejor timing. Mira, ellos tienen timing. Mira, y yo le dije al tipo, sí, tienen timing. Y yo dije, mi gente, él quiere que yo me vaya. Me voy. Y todo el mundo, no, no, no. Y digo yo, aquí somos 300 personas. 299 quieren que yo me quede y uno quieren que yo me vaya. Entonces, ¿quién es que tiene que irse? Y todo el mundo, ¡ay! Y digo yo, por la cuenta de tres, ¡y! ¡Fuera! ¿Tú has visto a Will Smith cómo era que sacaban en la serie El Príncipe de Rap? ¡Jazz! ¡Pah! Así mismo. No, y yo comencé, ¡y! ¡Fuera! Cuando yo vi que ese tipo se así, cogió su botella de ron y hizo cosas y bajó la cabeza. No, y se fue para atrás por una esquina. Yo nada más le dije al organizador, cheque ese tipo, que yo saliendo me va a dar un botellazo cuando yo iba saliendo. Sí, porque no hay mejor momento de tú. ¿Tú quieres que un jeque se calle? Humíllalo y que todo el mundo esté de acuerdo contigo. Claro. Porque si tú dices algo y el público no está de acuerdo contigo, tú quedas ridículo. Claro, claro que yo sí. Recuerdo, yo estaba haciendo mi rutina normal, y tal de que ese moreno, ese negro, y me dice un pana, de esos que están adelante, porque ellos a veces se sientan adelante, en primera fila. Sí. Pa' joder. Panes ya. Pa' joder. Loco. Y me dice él, de que, o sea, ahí está este hablando, de que sí, que él lo tiene grande, que sí, ok, seguro es mentira. Y yo le digo, pregúntale a tu mujer. Y todo el mundo, ¡wow! ¡Wow, Miguel! Ya, te saliste de abajo con la más fácil, diablo, Miguel, con la más fácil. Pregúntale a tu mujer, ¡wow! Tú sabes que, si tiene una de heckler, la puedes tirar también, me la hace. Tú sabes que a nosotros nos confunden también, a mí me confunden con Elías. Una es que te han hecho mucho show. Una vez en un show, me dice un tipo, el tipo fue a un show mío. Y se sentó. Y pasé ese el gracioso. Me dice, dije, ¡ey, muy duro, Elías! Y yo dije, no, no, yo soy Stalin. Lo vuelto que el que se va a cobrar es Stalin, no Elías. Y el tipo, entonces ahí todo el mundo hizo lo que tú haces. ¡Wow! Y el tipo me respondió, dije, ¡ah, pues dime cuánto le tiene un show! Y yo le dije, conmigo en 2 semanas. No, Elías, perdón. Elías, ¿te ha pasado algo parecido a ti? No. Ah, bueno. Yo, tú estás hablando como de experiencia personal. Porque al final lo que uno tiene que tener es como tú bien dices, menudo para responder, pero no perder el control ni llegar al irrespeto. Que no parezca que tú estás airado, que tú estás perdido. Porque en el stand-up o donde sea, especialmente en Twitter, el que se quilla pierde. ¿Qué te pasó a ti, Stalin? ¿Te pasó a ti? Escúchame, antes de que me la se lo diga, antes que se nos vaya, te pasó a ti en el comedy, que tú estabas haciendo un show y me gustó mucho. Tú estabas haciendo, era micrófono abierto. Entonces fueron muchos talentos y cada talento llevaba a su gente. Sí. Entonces uno de ellos. Diablo, sí. Uno de ellos. El de Asensio. Asensio estaba aquí también. El de Asensio. Sí. Uno de ellos fue a ver a otra persona y estaba en un coro esperando a su comediante. Y de repente el comediante no sube y sube otro y sube otro. Y quien sube en ese momento es Stanley. Y voció una joven de allá. ¡Yo vine a ver a fulano! Y Stanley agarró el micrófono y le dijo, ¿cómo fue? ¡Que yo vine a ver a fulano! Y dice él, te digo algo. Antes de tú ver, dice Stanley, así mismo le dijo, el único problema es que tú antes de ver ese fulano va a tener que chuparte este chamaquito que te entarima. Y a mí me van a dar más tiempo que a él. ¡Muchacho! Todo el mundo así, ¡ah! ¡Chúpate este cajuil! ¡Ey! Se cayó todo el mundo por portar de azarosa. Ahora sí vamos con la voz en el. David Melaza. Todos, que por lo menos de este grupito, nosotros que hemos trabajado con Carlos Sánchez. Carlos Sánchez nos ayudó mucho a... ¿Cómo lidiar con heckler? No le dé más... ¿Importancia? No, aparte de la importancia, no le dé más duro de lo que tú puedes darle. Porque uno puede humillarlo feo. Sí. Pero si no, mira,
dale un... Para que se avergüence. Un golpecito, para que... Pero para que dé risa, porque tú le das muy fuerte, tú pierdes el público. Exactamente. Mismo. Pero justamente, yo en una estaba haciendo el show del Diablazo, y yo tenía... ¿El show del qué? El Diablazo. Tú tienes un show que es sobre el estaba disfrazado del Diablo. Entonces, tenía literalmente... Y esta la usé, es de Elías, y la usé porque era lo único que me funcionó. Que estaba ella hablando. Y yo le dije... Entonces, tenía ella justamente un honguito pelado, una muchacha, y dije, mira, Dora la Exploradora, esto no es un show interactivo, deja tu cuerpo ahorita, ahorita yo hablo contigo, Dora, por favor, estate quieta. Y esa tuya, Lía. La mataste. Y se cayó, no, pero era, había que hacerlo. Y esa tuya, Lía. Ahí está. Elía te da permiso de usarla. Sí, ahí sí, está. Sí. Qué bueno. Eso pasa mucho porque él es la buena respuesta en el momento correcto. Correcto. Y no necesariamente golpe que se tienen que dar. Cuando a mí me están hablando mucho en los shows, yo sufro de decir que, güey, discúlpenme, perdón. Lo que hacemos es lo siguiente: le damos un micrófono a cada uno y hacemos esto no es radio. Y ya, loco. O el sol de la mañana. O el sol de la mañana. Y se acabó. La gente de una vez presta atención. Ah. Porque no hay una vaina que quille más que tú hablando en el show principal, y la gente que está sentada en las mesas también está hablando. Con otro show paralelo. Hermano, no podemos tener dos shows simultáneos. Una que funciona. ¿Cuál? Tú sabes que a veces en el show está todo el mundo prestando atención, pero nada más por dos personas que están hablando entre ellos, te desbaratan el show. Claro. O sea, dos personas en una multitud desbaratan un show. ¿Sabes qué yo hago? Yo digo, cállense. Inmediatamente todo el mundo se calla y yo me callo. Ellos dos escuchan como que están haciendo un show. Y yo, no, sigan hablando, tranquilo, que nos gusta el chisme. Sigan. Delen para allá. Se callan de una vez. Tú sabes que esa no falla. Mira, a mí me ha pasado que muchas veces, pero las veces que me pasa, yo siempre he podido como controlarlo. Tú sabes que en el show que hicimos ahora recientemente, no sé si tú te diste cuenta, en el último show que hicimos, la puerta dosis, en la puerta dosis, que era que en un momento yo mencioné una tipa que me gustaba mucho y una voz de que es Honey. Entonces, sí, nosotros sí, dije, Honey. Ok. Y yo dije, ok, voy a contar una historia, voy a hablar, y cuando voy a hablar, un tipo que está allá comienza a hablar y voceó algo, a decir no sé qué fuera que. Digo yo, men, tú quieres, yo le dije, tú quieres el micrófono y yo me siento ahí, como para que él hable. Le digo yo, a ver qué es más interesante, mi historia con Honey o la tuya con tu comadre. Y ahí todo el mundo, para callarlo, loco. Cayó, no, ya, para callarlo. Y un día un tipo me estaba voceando abajo, eso fue allá, Ariel Santana fue, y también fue Carlos Sánchez, y un tipo me estaba voceando abajo de necio. Como tres tickets de borracho. Y hasta se paraban. Y me hacía señas que a mí que le diera el micrófono para él decir algo. Porque era una tarima como alta. Y yo haciendo mi chiste, él le dije que le pasé el micrófono para decir algo. Y yo le dije, amigo, esto es ser show de comedia. Comediante de chiste, público reír. Le hablé así como un cavernícola. Claro. También nos pasa a nosotros. Y vamos con las llamadas ahora. También pasa que no solamente los hecklers están en el show de comedia o en el show de la celebridad. En todas partes. Por ejemplo, heckler es esa muchachita que en el curso le pregunta al profesor, profesor, ¿y tú no vas a revisar la tarea? ¡Es el diablo! ¡Es un heckler! ¡Tú eres un heckler! Desde chiquita, tú eres una mucho show de comedia. La única que la hizo. Tú. Profesor, no hay un examen hoy. Te dijo que había un examen hoy. Dice, ay, sí, no lo imprimió, pero vamos a hacerlo a mano. Ay, mi madre. Hablando de heckles en el open mic, cuéntanos tus historias, Juan. Entonces, he tenido gente que... Hay una tía que siempre es heckler en la familia. Que tú tienes... Óyeme, loco, tú estás tranquilo. Tú estás en tus vacaciones. Y tú dices tu tía de qué... Pero vamos a poner una academia militar o un campamento a ese niño. Y tu tía del diablo. Dime que tus familiares. Vamos a poner un curso de informática. Está muy tranquilo ese niño en su casa. Tus familiares son los primeros heckler. Los primeros que te la ponen difícil. Tu peor heckler, ¿sabes quién es? ¿Quién? Tu mamá. Tu mamá se encarga de hacerte pasar vergüenza en los momentos que ella dice de que es aquí. Mami, es aquí en este momento. Sí. ¿Tú quieres tu mamá haciendo pasar vergüenza? Que tú tengas un logro. Y ella te diga, que míralo. Y yo que lo cargaba en cuero y se miaba en la cama hasta los 12 años. Oye, ¿cómo tú le respondes a esa doña después de eso? En mi casa había una doña que andaba con la hija que estaba buenísima. Y yo escucho a mami diciendo, yo en el cuarto. Sí, porque a Yuri una vez, como tenía como 6 años, me dio una diarrea, casi se me muere. Oye, que yo casi me muero de una diarrea. Con una tipa ahí que me gustaba, la hija de la doña. Yo, pero esta, ¡qué maldita vergüenza! Este maldito tema. A veces cuando tú estás en conversaciones de adulto, ya que tú estás empezando tu vida de adulto, tú eres un adolescente y están los adultos sentados hablando. Y tú tienes chance de oportunidad de brillar. Tú estás hablando con los tíos tuyos y los padrinos tuyos. Y tu papá se para y te dice, ¿qué creo que tú estás opinando de eso? ¡Usted muchacho! ¡Usted habla con la gallina mea! ¡Usted sabe tanto de eso! Y con el pato escarbe. ¿Y dónde? ¡Ajá! ¿Y dónde tú estabas? Y tú dices, papi, pero no me dañe el cuento, papi. Es una historia, antes de papi, llamada, ya. Antes de llamada, vamos a escuchar el día. ¿Te ha pasado, Elías? ¿Cuál ha sido tu heckler, Elías? ¡Por nada!
La nana, wow. la nana de él. No, wow, la nana. Ey, hey, gente de Poppy. Tu perrito Yorkie te hizo eso. Wow. No jodas, loco. Oye, dije los compañeros. Dije el paseo de la escuela en Orlando, Florida. Oye. Adora ese Lía. ¿Cómo fue que en la ONU qué? Sí, todos hemos tenido esa experiencia. La nana en el penthouse. Todo. Vámonos con llamadas al Open Mic 809-566-9393. Hablando de gente. ¿Cómo le podemos poner este tema? ¿Cómo lo podemos traducir o enfocar? Son como necios. Los necios. Exactamente. Esa gente que ha querido brillar y ha querido joderte. Sí, sí, porque ahí va. Exacto. Ha querido brillar a costa tuya. Exacto. Ha querido brillar y ha salido brillado. Ha querido brillar y ha salido brillado. Open mic. Dale open mic. Aló. ¿Qué es lo que mío? Dale, rompe. Diego, se oye, ¿qué es lo que? Te escuchamos. Tres, dos. Dale ahí, el micrófono. Él está hablando ahí, oye la risa. Él quiere escucharse en el radio. No, traten de entender que primero usted llama y en el video de YouTube usted se escucha. Exacto. Open mic. Tengo una pregunta. ¿Ustedes tienen a Nabil haciéndose pasar por Elías? Elías, es que le habla bajito. Elías habla bajito. Siempre le han dicho eso. Que tiene que ver el video. Lo estábamos esperando. Tiene que ver el video. Open mic. Open mic. El supervisor por esta. Dale, el supervisor. A mí me pasó. Yo soy una persona que sabe cocinar, estudio gastronomía. Y me invitan a coro y van. Eso, experiencias llega culinarias. Claro, llego a una un día. Y siempre hay un payaso que está ahí que está. ¿Y es ese que va a cocinar? Porque yo fui derrengado, yo fui a cocinar. ¡Ay, ese que va a cocinar! Yo agarro yo, comienzo, sirvo. Después sirvo. ¡Ah! Pero falto yo. ¡Ah! ¡Tú te ibas a comer! ¡Ah, mira! Ahí está el caldero. Nada más dejé el conconcito. ¡Bálvaro! Un chin del juguito. Y portada de necio. Ese fue el único que no cenó ese día. ¡Bálvaro! Sí, porque hay gente que te ven y de una vez te subestiman. Te quieren tirar por el suelo por tu apariencia física. ¿Te claro, pasa mucho, pío? Me pasa diario. Sí. ¿Tú sabes qué pasó? Que nosotros animamos tarima de patronal y cosas así. Y un amigo mío estaba animando junto conmigo y vieron una rifa a nombre de un repuesto. Y la rifa eran unas gomas de motor y un casco de motor y esto y lo otro. ¿Tú sabes? Todo de motor. Y uno de ellos quería el casco. El casco era lo primero. Sí. Y él está, ¿qué lo deja? Y está adelante boceando pila. El amigo mío que está haciendo la cosa y no lo sube para lo del casco. ¡Wah! A rato viene para las gomas y él sube para la goma. Y cuando se la ganó la goma y le dijo al amigo mío, yo quería el casco, era quédate con tu trapo de goma. Yo no necesito la goma. Y el amigo mío, tú no necesitabas la goma. Y tiene una hora ahí abajo plagoseando para que te suban. El tipo, loco, quería como ahí volar de arriba. Sí. Lo agarraron entre todos y lo bajaron para abajo. Era una patronal. No olvidamos de eso. Como a la media hora, loco, el tipo subió a la Will Smith por atrás. El amigo mío estaba cosa. ¡No, está la gente del lado izquierdo! Él cayó junto con ellos. ¿Dónde está el lado izquierdo? Él cayó allá con ellos. ¿Te has visto cuando en el rock se tiraban? Le apagaron un oído. Ya tú sabes. El tipo estaba en la multitud y dije, ¿qué me hicieron? Él estaba como en el rock. ¡Ah, me dieron! Más llamadas. Open mic. Open hablando mic. De la gente que te wow. quería brillar. Se quieren brillar contigo. El de tu vida. 416 intentos de llamada y la primera. Qué wow. bueno que te entró, bro. Duro, de verdad. Papi, qué bueno. Bueno, yo estaba en una parrillada cocinando y bien. Ustedes saben que el que cocina tiene que probar la carne primero. Sí. Y una tipa empieza a vocear. Ah, pero tú fuiste, viniste a comer nada más. Yo le dije, ¿tú a qué viniste? No sabes que le da comida, bárbaro. También los fotógrafos tienen su heckler, sí. que son esa gente que tú le vas a tirar una foto y te dicen, di que, sácame flaca. El del diablo es una foto. No, milagro. ¿Qué es lo que tú? Él es fotógrafo, no Jen Quesada. Más llamadas. Open mic. Ay, me entró. Uy, qué rico. Uy, Dios mío, uy. Pero tú le haces el placer. Elías, dile algo. Elías está bien. Duro, señores, duro. Y esta gente que tú haces un cuento, ellos tienen uno más dramático que tú siempre. Sí. Ellos exageran más sí. que, mejor que el tuyo. Sí. Óyeme, mío, tú dices loco. Lo que sea, ellos le ponen algo al de ellos, porque lo de brillar son ellos. Exacto. Diablo, sí, no. Es fuerte, sí, loco, esa gente. Que tú trata que tú tratas de decirle una vaina que te pasó, o tú, algo que te está ocurriendo en ese momento, de que, muchacho, tú no sabes nada. No dormí anoche, loco. Sí. Tengo 2 días que no dormí. Salta uno, como yo le hice a Pío, sí. dije, son nena, yo tengo sí, 3 años. ¿No? Loco. Lo voy a hacer. Hale el cuento. Dale el cuento. Pío me dice el otro día. Están y yo estamos hablando. Tú sabes, un momento de intimidad de los Ramírez, hablando por fuera del grupo. Y me dice Stanley, vos sabes, por fuera del grupo que tenemos aparte de que tú estás fuera. Exacto. Sí. El otro nivel. El López Maíz y Miguel. Exacto. No, entonces yo le digo, loco, no he podido dormir, tengo 3 días que no duermo, ni nada de eso. Yo, porque en realidad me siento que me estoy
de granado, porque no te impuesto. Entonces me dice, Stanley, eso no es nada. Yo tengo un año que no duermo. ¿Tú sabes qué pasó? Eso me pasó una vez con un taxista que yo estaba en otra ciudad. Tengo un año que no duermo, tengo un niño, tengo problemas. Tengo un carro que no sirve, estoy empezando el Open Mind ahora. Tú no sabes lo que es problema. Tú no sabes lo que es problema. Y yo dije, pero es mi problema que estamos hablando. Es el mío. No es el tuyo, yo estaba en otra ciudad, en una ciudad, y yo tenía un hambre del diablo. Y busco un Uber y le digo que no he cenado. Eran como la 1 de la mañana. Yo estaba en un show, después que salgo como 1 de la mañana y coge digo yo, llame donde hay algo de comida, que no he cenado y me estoy muriendo de un hambre. O sea, yo no he comido nada de las 2. Loco, y yo, mi amigo. Le digo yo, le digo, oye, dice que él no comió nada de las 2, me dice él, esta cita. Y le digo yo, pero usted responde. No, yo le dije, tú respondes por ese cuerpo y ya está acostumbrado a pasar hambre, este no. Claro, este no está impuesto. Lo que son unos heckler que quieren tumbar lo que tú dices, le quieren restar validez. Ay, Open Mike, dale Mike. Hello. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Tranquilo, tranquilo. Oye, yo estaba en un coro y dice uno, coño, yo no entiendo este maldito. Málame. Este maldito enano, con una novia que tiene un nalgón y muchísimas vainas, y yo voy a responderle. Y hay un pana mío que le dice, Montro, por algo ella está con él. Estate tranquilo, en un coro de 23 gente, así. Todo el mundo, ok, el pana como que se tiene que ir. No se puede querer brillar más de la cuenta. Ya, es verdad, loco. Te quiso humillar ahí. Claro. Sí, hay tigres que se aprovechan cuando tú estás con la jevita tuya para que le coge cámara y que sí, que cuestionar por qué ella está contigo. Es un false ya, porque ¿para qué tú te vas a meter en eso? O sea, a veces no se contiene, a veces no se contiene. La mayoría de veces que contiene ese, para que no te termine, para no terminar. Ah, está con otra cosa. Una tipa dijo algo, yo estábamos en un coro así, y dijo algo, y yo dije algo, pero no fue enamorándola, ni mucho menos. Tú ves, como que yo dije, alguien dijo como que el vestido estaba muy corto, y yo, sí, está muy corto. Como que yo dije algo así. Uh-huh. Y el jefe saltó con una vaina como de, tú sabes, como que... A mí me gusta así, qué sé yo, qué, dijo como el jevo, como queriendo decir. Y ella la jeva mía, porque él dijo, como a mí me gusta así, ella la jeva mía, como queriendo decir. Y yo le iba a decir, iba a seguir siendo por mucho tiempo, porque eso yo no lo di ni como uno prestado. Me pasó por la cabeza, pero... Y lo frenaste. No, lo frené. Ese nunca salió. Yo le iba a decir, ella lleva tuya, y lo va a seguir siendo por mucho tiempo, porque nadie le va a hacer caso a ella. Yo me referí al vestido porque otra alguien lo dijo, man. Pero lo pensé y lo pensaste, mi vida vale más que un vestido. Claro. Qué bueno que esas fueron las que nunca salieron de Pío. Hay discusiones. Si Pío tira el CD de las que nunca salieron, lo matan. Porque hay discusiones. ¿Matan? Hay discusiones que si tú la ganas, tú pierdes. Esa es una. Que dice que, diablo, Pío mató. Y lo mataron. Loco, sí. No, hay vainas que se han dicho aquí fuera del aire. Que no tan alta. Yo te voy a decir atrás, cuando sacamos del aire, afuera del aire, te voy a decir una. Pues la digo aquí, me van a matar. La de ahorita la pausa. Sí, la pausa. No me la tiene que decir. Pues Mike, vamos a aprovechar, ven acá, bro. Álvaro entró. Oye. Rompe. Yo tuve un heckler. Oye, yo tuve un breve periodo de tiempo donde yo era monitor de una materia en la universidad. Ey, los monitores tienen su heckler en Centu. Ey. Y el tipo del primer día, ¡sa! Y este el monitor. Y que sí, ok. Cuando uno dando la clase, que ¡sa! Que sí, ok. Yo sé más informática que eso. Que ¡sa! ¡Sa! Oye. ¡Sa! Primer parcial, yo tenía por costumbre usado esa mano, y que ay, ve, tú sabes cómo para distribuir. Pues yo hice un C. Para él solo. Para él, no, para él y otra persona random, para que él no crea que nada más hay un solo para él. Y ese examen era de lo que se había dado, pero eran los ejercicios más difíciles de los temas que se habían dado. Y yo así fui uno por uno, toma tú, y cuando llegué donde él, de abajo lo saqué, el del fuaplo, toma. En pleno examen, el tipo dije, ven acá, y se puso a mirar a los otros, ven acá, pero este examen que yo tengo es como especial, ¿y qué es lo que está pasando? Y yo, hermano, eso es lo que se dio, resuelve. Tú supiste que después del primer parcial no lo volvimos a ver. Se quitó. También bueno. Están los heckler de la música. Sí. Ay, que sí. Cuando sacan un tema duro de que internacional salta uno, sí. Que te dice de que, por ejemplo, Capinini, sí. Y pone un meme de Roche y que sa. Para Capinini opina en todo. Es el primer heckler, Capinini es un heckler. Lo que Capinini. A Capinini nada le gusta. Pero es lo mío. Loco, no hay nada, no le duro. Mira, Capinini es mío, pero Capinini son varias personas. Uno sí, cae, otro es Pinini. Son dos. Pero óyeme, pasa, así mismo cuando dicen la música, un pana mío estaba grabando en Argentina. Y ese día salió el disco de Cerati, el de Ahí Vamos. Ok. Y le dice, que ven, oye, te disco. ¿Y cuándo viene? Te disco si es malo. En preventa, platino. Y es el disco malo. Dice, oye, ¿por qué? Le pregunté, ¿qué te parece el disco? Ahí vamos. Ahí vamos. ¿Cómo disco platino? Y descansa en paz, Cerati. Caramba. Sí, óyeme. Sí. Duro será que hay momentos que tú una opinión de que para querer brillar. Ajá. Y tú quedas como que en vergüenza y queda tú, la fea y, después. Y tú tienes que sostener entonces tu argumento porque ejemplo. Este pana que dijo de que no, y él dijo no, estaba malo al principio, ganó platino, hay que preguntarle de nuevo, ¿qué tú opinas del disco?
está mejorando, tú sabes, pero porque tú tienes que mantener. Lo escuché de nuevo. Exacto, como que funciona mejor. Tienes como que mantener tu postura. Tú sabes que a veces tú mismo haces. Daddy Yankee, yo tengo un amigo, perdón, Pío, tengo un amigo que él odia a Daddy Yankee. Y él dice, Don Omar es mejor que Daddy Yankee. Don Omar es mejor que Daddy Yankee. Don Omar es mejor que Daddy Yankee. Daddy Yankee, después de Despacito, loco. Claro, no, no, sacó la milla a todo el mundo. O sea, Despacito, Daddy Yankee, loco, empezó el ciclo del reggaetón con La Gasolina y lo cerró con Despacito. Ahí se acabó. O sea, todo. Como que durísimo Daddy Yankee. Mm. Y una vez lo encontramos a él en un coro, loco, fuleteado con Despacito. Despacito. Y le preguntaron, ¿a ti no te gusta Don Omar? Le dije, no, pero es que Yankee, loco, hay que respetarlo. El Big Boss, loco. Yo pensé que iba a decir, es que Luis Fonsi es duro, esa es Luis Fonsi la canción. Tú sabes que a veces tú activas tú los hecklers, lo activas. Sí. Oye, en Mao hay un tipo de esos que suben a cantar, que quieren cantar obligado, que no cantan bien, y le dan un chance para que suba, hace un disparate. Y hizo como dos canciones y todo el mundo del público muerto así. Muerto. Y dice, ¡mi gente! Nadie. ¿Quieren otro tema? Y tú mismo, tú mismo. No, no. Y todo el mundo, ¡no! Pero él estaba tan programado que él no lo escuchó. Él dijo, ¿quieren otro tema? Y dice, ¡no! Y dice, ¡pues ahí les va! Ay, Dios mío. En las llamadas, ¿qué? Sí, él ya va a cerrar ahorita. Cáceres, Fiverr Touring. Cáceres, mata Cáceres. Cáceres, no juegue con tu suerte ya. Pero escúchame, yo estoy practicando con ustedes. Mira, déjame decirte, como tenemos banco de datos, a las personas que se vayan al capítulo de la piscina inflable para que entiendan este chiste. Fue la vez que se me salieron los porque este es el único programa con referencia. Tú tienes que buscar, claro, okay, capítulo tenemos, 4, tenemos capítulo banco 3. De datos. Ok, perfecto. Versículo 2 del Open Mic. Amén. Tú sabes que eso yo lo dije, eso me pasó en una piscina, se me salieron los clacla. Uh-huh. Sí. Había una muchacha que donde quiera que me veía me decía, ¡adiós, gran salón! ¡Adiós, gran salón! Y yo estaba tan incómodo que ya yo le decía, mira, mi amor, eso fue en una piscina, eso fue en agua dulce. En agua dulce, eso no fue en la sal. Pero me tenías alto un día, 10 de la noche, en una parada de carro, eso full de gente ahí. Y me dice, adiós, grano salado. Y le digo yo, hey, ¿te gustaron? Que hasta el saborcito le cogiste. Bárbaro Cáceres, ya. Ya, mataste, mataste. Yo que se veía. Está tan bueno el chiste que hasta Elías se va a reír. Elías, ríete. Dale, Elías. En breve con más. What? 1, 2, 3, 4.